quédate pegado que ya llega el resumen de la fecha del torneo ya. En el estadio Argerí se enfrentaban Fratelli Branca frente a Bronte. Por el lado de Fratelli, Lautaro Delgado, Brian Acosta, Cristian Borro, Juan Brizuela, Gustavo Fernández, Pablo Fernández y Nabil Casas. Por el lado de Bronte, Emanuel Cáceres, Facundo Cáceres, Federico Fernández, Gabriel Lagraña, Gonzalo Notaristifano y Pablo Ochoa. Dos estilos muy parecidos se chocaban esta tarde. Dos equipos muy aguerridos que trabajan arduamente para llevarse los tres puntos. Fratelli, siendo irregular en sus resultados, buscaba la levantada, mientras que Bronte quería sacarse la mufa de haber perdido en todas sus participaciones. Arrancó mejor Bronte, que rápidamente tomó la ventaja y escondía el balón a los de blanco con grandes triangulaciones de Ochoa y Cáceres, pero Fratelli no tardó en responder y volver a meterse en el partido. Notaristifano estuvo a la altura en el arco de Bronte y Juan Brizuela le volvió a dar seguridad al arco de los amigos del Fernet, que ahogó en varias oportunidades los gritos de gol de los de rojo. Se fueron al descanso con un parcial empatado, 3-3. Podrían haber convertido 10 por cada lado, pero ambos arqueros estuvieron en una gran tarde. La clave del éxito de Fratelli estaba en el banco. Con el ingreso de Pablo Fernández se terminó de desbalancear el partido en favor de los de blanco. Un jugador distinto que le dio tanto goles como juego. Justo lo que necesitaba el equipo para destrabar una gran paridad. Cabe destacar también el trabajo de Casas en defensa, que alternó posiciones para convertir en dos oportunidades. Fratelli volvió al triunfo y va encontrando su juego nuevamente. Resultado final, 7-4 a favor de Fratelli. 3 goles de su figura Pablo Fernández, 2 de Nabil Casas, 1 de Gustavo Fernández y el restante de Brian Acosta por el lado de Bronte. 3 goles de Manuel Cáceres y 1 de Facundo Cáceres. En el Estadio Arena se enfrentaba Gaullo frente a Farrell. Por el lado de Gaullo, Cristian Pozo, Rodrigo Bracco, Matías Clemente, Sebastián Clemente, Carlos Gómez, Santiago Isla, Julián Nicolai, Leandro Pérez, Alexis Sosa y Eduardo Tabitian. Por el lado de Farrell, Facundo Piso, Matías Aranda, Pablo Jacomi, Matías Lamatina, Germán Larroca, Jerónimo Mercilán, Lucas Piso y Lucas Trama. Ambos conjuntos venían de ganar, los de Pozo a Club de la Virgen y los de Piso a Bronte, por lo que llegaban de la mejor manera a este choque con sabor a final, reeditando aquel cruce a fines del 2013 en el que Farrell iba a ganar y se iba a coronar campeón de oro. Queriendo hacer valer esa chapa de haber ganado un duelo decisivo, Farrell salió a comerse a su rival y hasta llegó a ponerse 4-1 arriba, pero la tranquilidad y el gran recambio con el que cuenta Gaullo nunca permite relajarse al equipo contrario. Los del Globo lo sabían, pero nada pudieron hacer. En un segundo tiempo repleto de faltas de los dos lados, solo bastó con que se encendieran los Clemente y el partido cambió. Y quienes vistieron de blanco lo dieron vuelta con un goleo repartido, con Sebastián Clemente como el más destacado. Resultado final, 12-6 a favor de Gaullo. Los goles los convirtieron en 3 oportunidades la figura del partido, Sebastián Clemente, 2 para Matías Clemente, 2 para Santiago Isla y 2 para Leandro Pérez. En una oportunidad convirtió Cristian Pozo, Julián Nicolai y Eduardo Tabitian. Por el lado de Farrell, 2 goles de Facundo Piso, 1 de Matías Aranda, 1 de Pablo Jacomi, 1 de Matías Lamatina y 1 de Jerónimo Mercilán.
En el estadio Argerich se enfrentaban La Farola frente al Apache. Por el lado de La Farola, Emanuel Vera, Jonathan Gómez, Marcelo Vera, Mauro Vera, Lucas Verón, Emilio Iberra y Emanuel Salto. Por el lado del Apache, Germán Vargas, Lucas Ferreira, Matías Ferreira, Gastón Gómez, Mariano González, Jonathan Lofaro y Brian Rosselló. El conjunto del Apache venía con un importante bajón anímico tras la lesión de su arquero titular Javier Crespo, quien se perderá todo lo que queda de la competencia por una fractura de tobillo. La Farola venía con las mismas ganas de siempre, enderezando su rumbo, dejando atrás las goleadas que recibió en el comienzo del torneo y buscaba despegar del pelotón de atrás para empezar a resonar entre los equipos que pelearán por el título de liga. Ambos trataron bien el balón, buscaron espacios con toques profundos que abrían el campo y así La Farola abrió el marcador primero y se puso rápidamente 2-0, pero Lucas y Matías Ferreira se hicieron abanderados del Apache. Lucas con 3 goles se hizo del premio del jugador del partido, pero cabe destacar también el trabajo de Germán Vargas en el arco, que cuando más lo necesitó el equipo, supo ahogar los gritos de Manuel Vera y Lucas Verón. El primer parcial se fue para el Apache por 6-3, pero en la segunda mitad La Farola salió a buscar la victoria. Jonathan Gómez volvió a destacarse en el equipo e hizo el trabajo sucio para que los hermanos Vera anotaran los goles que los acercarían a la victoria. A pesar de haber ganado la segunda mitad, a La Farola no le alcanzó para superar a un duro rival que no te regala nada. Buscarán la victoria que se les niega cuando enfrenten en la próxima jornada al conjunto de Fratelli Branca. Resultado final, 8-7 a favor del Apache. 3 goles de la figura Lucas Ferreira, 3 de Brian Rosselló y 2 de Matías Ferreira por el lado de La Farola. 3 tantos de su capitán Emanuel Vera y un gol de Jonathan Gómez, de Marcelo Vera, de Lucas Verón y de Emilio Iberra. En el estadio Argerich se enfrentaban los pibes frente a Club de la Virgen. Por el lado de los pibes, Jonathan Arias, Ezequiel D'Alessandro, Alfredo Dick, Tomás León, Daniel Zurita y Alan Mamani. Por el lado de Club de la Virgen, Ezequiel Guiñazú, Ricardo Martínez, Iván Ramírez, Damián Salto, Sebastián Soria y Juan Carlos Vallejos. Los pibes querían levantar cabeza luego de lo poco que ofrecieron en el partido anterior frente a Caracas. Y la Virgen también buscaba ese cambio de imagen luego de ser goleado por Gaullo la semana pasada. Dos equipos golpeados que iban a regalarnos uno de los mejores encuentros de la fecha. En la primera etapa se jugó intensamente, metiendo fuerzas ambos equipos y leyendo puntos bajos de cada uno. Ezequiel D'Alessandro se adueñaba de la pelota en los pies y la repartía con gran conciencia para abrir el campo de juego, mientras que en la Virgen el siempre vigente Juan Vallejos era la referencia para recibir y resolver en ataque. Pero la Virgen, dependiendo mucho de Vallejos para generar ataque, no conseguía abrir el campo. También fue virtud de la dura defensa que le propusieron los pibes. Con el primer parcial de 2-1, los pibes se fueron al descanso arriba. Mucho más pareja fue la segunda mitad. La Virgen apretaba el acelerador con Soria y Ezequiel Guiñazú, precisos para ir vulnerando a los de azules, y parecía que la Virgen volvería al triunfo, pero no contaban con Jonathan Arias, que se puso la camiseta de goleador en la segunda mitad y supo hacer la diferencia en el marcador. A pesar de haber levantado su nivel, a la Virgen no le alcanzó nuevamente y se quedó en la puerta de la victoria. Los pibes volvieron a ser el equipo sólido de las primeras jornadas y estuvieron muy concentrados para llevarse unos 3 puntos muy valiosos en la lucha por el título de liga. Resultado final, 7-5 a favor de los pibes. 4 goles de la figura del partido Jonathan Arias, 2 de Ezequiel D'Alessandro y 1 de Daniel Zurita. Por el lado del Club de la Virgen, 2 goles de Ezequiel Guiñazú, 2 de Juan Carlos Vallejos y 1 de Sebastián Soria. En el estadio Argerich se enfrentaban Mallorca frente a Club Arenas. Por el lado de Mallorca, Agustín Vidini, Federico Bertoni, Bruno Carrizo, Santiago Fernández, Lucas González, Federico Molinari y Rodrigo Moya. Por el lado de Club Arenas, Damián Marti, Cristian Angelini, Matías Carvalho, Jonathan Oso, Lionel Pierroni e Ignacio Rodríguez. Arenas buscaba sumar nuevamente, pero principalmente lo que buscaba era volver al nivel de las primeras jornadas. Mallorca, en cambio,
llegaba golpeado tras haber sido goleado por Unión de Chingolo. Necesitaban el triunfo para levantar el ánimo y despegar del fondo de la tabla. Fue arrasador el trabajo de Arena, fue debilitando al equipo de Bidini. A fuerza de toques hacían rotar el balón por todo el campo y desesperados los de blanco corrían detrás de la pelota. Matías Carvalho nuevamente fue el goleador y la figura del equipo. Está pasando por uno de sus mejores momentos futbolísticos y le aporta la cuota de gol que necesita cualquier equipo para pelear cosas importantes. El primer parcial terminó 6-1, dejándolo sin fuerzas a Mallorca, que de igual manera salió a entregar todo en la segunda mitad del partido, buscando una remontada que lo saque del pozo en el que se encontraban. Pero de poco sirvieron los esfuerzos de González y Bertoni, porque Arenas no tuvo clemencia con el arco de los de blanco. 1-1 fueron llegando los goles de los de negro, que no levantaban el pie del acelerador, buscaban seguir anotando hasta el último segundo. Arenas terminó sellando una gran victoria y buscarán seguir por este buen camino, enfrentando en la próxima jornada a 4 de marzo por el lado de Mallorca. Siguen sin poder levantar cabeza y buscarán volver a la senda del triunfo en la próxima fecha frente al Apache. Resultado final, 14-4 a favor de Club Arenas. Los goles los convirtieron en 8 ocasiones Matías Carvalho, quien fue la figura del encuentro. 2 para Cristian Angelini, 2 para Lionel Pierroni, 1 de Jonathan Oso y otro de Ignacio Rodríguez. Por el lado de Mallorca, 2 goles de Lucas González, 1 de Federico Bertoni y 1 de Agustín Bidini. En el Estadio Arena se enfrentaba Ñupi frente a Caracas. Por el lado de Ñupi, Mariano Belizán, Leandro Gómez, Brian Vargas, Maximiliano Sosa, Lucas Tapia. Y por el lado de Caracas, Facundo Viola, Martín Chiarelli, Lucas Peralta, Federico Pérez, Pablo Rodríguez y Roberto Zamora. Caracas venía de una categórica victoria ante los pibes, mientras que Ñupi había ganado su partido sin jugarlo, ya que PBC había decidido retirarse de la competencia previo al choque con los de Gómez. El partido iba a comenzar con un resultado opuesto desde el escritorio. Los de blanco decidieron comenzar ganando el encuentro por 2-0, debido a que su rival llegó 10 minutos después del horario pactado. Esto es algo que no suele utilizarse, ya que es considerado de poca honra, pero en el reglamento está escrito y lo avala. Por eso Ñupi lo aprovechó al 100%. Algo disconforme con la decisión, el conjunto de Bordeaux salió a jugar el encuentro desconcentrado y lo terminó pagando muy caro. Vargas y Tapia manejaron los hilos de Ñupi y no permitieron que su rival crezca en el campo de juego, mientras que Maxi Sosa respondía cada vez que su defensa quedaba algo descolocada. En un ambiente caldeado, Caracas sufrió la exclusión con tarjeta azul de 2 de sus jugadores, y al no tener más recambio, tuvo que continuar el encuentro con 4 jugadores. Tapia lo liquidó con un golazo y desató las protestas de todo el conjunto vinotinto, pero el resultado ya estaba escrito y nada podían hacer. Resultado final, 7-4. Ganó el partido Ñupi, 4 goles de Lucas Tapia y 3 de Brian Vargas. La figura del partido y de su equipo fue su arquero Maximiliano Sosa. Por el lado de Caracas, 3 goles de Lucas Peralta y 1 de Guido Martínez. En el Estadio Arena se enfrentaba Unión de Chingolo frente a 4 de marzo. Por el lado de Unión de Chingolo, Mariano Tufiliaro, Leandro Espósito, Matías Figueroa, Franco Lomónaco, Adrián Rivas, Raúl Roldán, Leonardo Somario y Martín Vázquez. Por el lado de 4 de marzo, Martín Corbalán, Adrián Busto, Sergio Busto, Jorge Corbalán, Claudio Ferreira, Ezequiel Ferreira y Jonathan Pérez. 4 de marzo hacía su debut en la competencia ingresando por PBC, quien se retiró del torneo sin haber acumulado puntos. Y Unión de Chingolo, en cambio, llegaba entonado luego de golear a Mallorca en el anterior partido. Un primer tiempo más que parejo, gol a gol, palo a palo, dejaba a 4 de marzo a un gol encima de su rival y hacía pensar que tendríamos un final de partido electrizante. Pero en la segunda mitad se vio un partido totalmente diferente. Los de Tufiliaro dominaron los 20 minutos restantes y cerraron el segundo tiempo con un parcial
de amplia victoria de 7 a 1 con Adrián Rivas como principal figura. El resultado final indicó para los de Celeste una victoria por 5 tantos. 4 de marzo deberá quedarse con lo hecho en el primer tiempo si quiere ganarle en la próxima fecha al siempre difícil Club Arenas. Por el lado de Unión de Chingolo, intentará seguir en esta racha de victorias ante el conjunto de Caracas. Resultado final, 12 a 7 a favor de Unión de Chingolo. La figura del partido fue Adrián Rivas, quien convirtió 4 goles. También 4 hizo Mariano Tufiliaro. 1 para Leandro Espósito, 1 para Matías Figueroa, 1 Franco Lomónaco y otro de Leonardo Somario. Por el lado de 4 de marzo, 3 goles de Claudio Ferreira, 2 de Ezequiel Ferreira, 1 de Martín Corbalán y 1 de Sergio Busto. Finalizada la fecha número 6, en la zona número 1, lidera Gaullo con 18 puntos, lo sigue con 15 el Apache, por detrás con 13 Club Arenas y Ñupi, 12 para Caracas, 9 para los pibes Farrell y Unión de Chingolo, 6 unidades para Fratelli Branca, Club de la Virgen y La Farola. Con 3 puntos aparece Mallorca y cierran la tabla con 0 unidades Bronte y 4 de marzo. Por la zona número 2, el puntero Wilde con 16 puntos. Lo siguen Atlas, Acero y Deportivo Cristal con 15. 13 unidades para Barrio Obrero y Rejunte. 10 para Victoriano Arenas, 6 para Siglo XX y Arena Junior. 3 para El Trote, La Barra de Alcorta, Alma Fuerte y Saint Francis. Y con 0 puntos cierra Diver Fútbol Club. En la tabla de goleadores aparece liderando Lucas Pelaya con 28 tantos, 24 para Matías Carvalho y Matías Clemente, 21 para Lucas Tapia, 20 Lucas Navarro, 19 Leandro Testone, 16 Enzo González, Carlos Trachler y Mariano Tufiliaro y 14 para Ariel Mesa. Lo vivís, lo sentís por Torneos de Ya.